Hoy nos hemos movilizado más de una semana después de que policías armados entraran por la fuerza de par de mañana en nuestras casas, llevándose detenidas a 10 personas y citando posteriormente a declarar en comisaría a 2 más. Son nuestros familiares, amigos, compañeros y vecinos. No podemos olvidar que más allá de las detenciones y de las condiciones en las que se han producido, esta operación sigue adelante ahora en forma de proceso judicial, tras su puesta en libertad. Todas estas vulneraciones de derechos forman parte deliberadamente de una operación de castigo contra las personas detenidas y su entorno inmediato, con un claro objetivo de amedrentar. Hablamos de una operación policial sobredimensionada y exagerada para las presuntas acciones las que se les acusa. Sabemos que estas no han sido más que un pretexto con el que justificar este show que buscan montar. Desgraciadamente es el modus operandi habitual al que nos tienen acostumbrados. Tampoco pasamos por alto la falta de ética periodística a la hora de cubrir lo sucedido. Pero la gravedad de lo ocurrido no se queda ahí. En esta ocasión, el despropósito ha llegado hasta el punto de pretender convertir un grupo criminal a lo que era simplemente un grupo de amigos del barrio. Todo ello fruto de una burda manipulación. Esta vez han golpeado especialmente a la Rochapea, lo cual no es casualidad. Pero es algo que va mucho más allá de un barrio, en concreto. Y es que se ha vuelto a demostrar algo que no por conocido resulta menos grave. Nos referimos a la elaboración de informes policiales sobre la actividad política, la cual es sistemáticamente vigilada, monopolizada y, en definitiva, perseguida sin ningún pudor. La clase dominante ha optado por tener controlada y disciplinada a la población por todos los medios, desde la guerra ideológica hasta la coerción y la fuerza pura y dura. La excepción se ha convertido en norma. Y las medidas autoritarias se han visto acompañadas por el aumento de poder e impunidad para las fuerzas policiales. Si bien esto se ha dado de manera generalizada, es contra los barrios y los sectores sociales proletarizados donde ha sido más claro, destacando entre ellos la criminalización de la juventud. Queremos dejar claro de que no vamos a aceptar estos ataques, que más allá de dirigirse ahora contra personas concretas, son ataques contra todos nosotros, contra una forma de hacer política. Frente a todo ello, la única opción es unirnos mediante la solidaridad de clase para deslegitimar e impedir situaciones como estas, con el fin de ir construyendo una alternativa real al Estado y a los intereses de la clase dominante. Erasoen aurrean, clase elkartasuna. No estáis solos. Oraingoa